familia es bastante surfera, sí. Mi papá surfea, mi mamá surfea, mis tíos todos surfean. Tengo una hermana joven que también compite, que surfea. We watch the light as it set from the sun, all the ways we could run, all the ways we could run. Oh my, yeah, can you see the light from outer space? Hola a todos, soy Noemar McGonigal de Pavones, Costa Rica, y tengo 20 años. Nosotros nos crecimos en Pavones, en el sur de Costa Rica, de toda la vida. Una izquierda muy larga, muy buena, entonces era como muy apto el ambiente para convertirme en surfista, y de ahí poco a poco hasta convertirse en una carrera profesional. As we lay in the sand and we stare at the sky, watch the moon dancing white as the stars light your eyes. Oh my, yeah, there's no place on earth I'd rather be. Costa Rica ha crecido muchísimo el surf, más de que el año pasado nos coronamos campeones de la ISA. Aunque sea un país tan pequeño, tiene un corazón grande, y la gente está muy enamorada del surfing, y creo que está definitivamente ya como el segundo deporte más popular del país, y creo que va creciendo más cada día, y creo que en un par de años vamos a notar una diferencia hasta aún más grande. Bueno, lo que más me gusta del surfing competitivo es todos los lugares que uno viaja, la nueva gente que conozco. Ya tengo amigos en todo el mundo, que para mí no cambio nada por eso. Ver nuevos lugares, nuevas culturas, y bueno, ir de surfear olas tan buenas, todo el mundo, desde Indonesia, Hawái, a todo lado, donde hay olas que yo desde niño soñaba en ir a surfear, y ya puedo llegar y estar ahí en la playa y llegar y surfear esas olas, y es un sueño hecho realidad para mí. Me encanta México, y sí, es increíble, porque todos los países latinos nos llevamos tan bien, entonces estamos luchando con todo, con la bandera de Latinoamérica en alto, ¿sabe? Todos los países latinos como hermanos, intentando, y queremos tener un surfista en el WCT lo más pronto posible, que hasta ahora nunca se ha cumplido, entonces vamos a luchar con todo para que en los próximos años eso se cumpla. Para mí Latinoamérica, el mejor siempre ha sido Carlos Muñoz, que bueno, es una inspiración para todos, la verdad, de Costa Rica igual, que ha sido el latino más cerca de entrar al WCT, y ya tiene un repertorio de maniobras radicales que casi nadie lo tiene. Y bueno, mundialmente, siempre una gran inspiración para mí fue Tash Barrow, el australiano que se acaba de retirar, de hecho, del Tour Mundial. Estuvo ahí tantos años, y wow, tenía un surfing increíble para mí, que siempre desde joven miraba sus videos y me inspiraba demasiado verlo surfear. Bueno, mexicanos, siempre admiré mucho a Diego Caena por su estilo tan limpio y tan... nunca tiene prisa cuando está en la ola. Y bueno, surfeando olas grandes también, Oscar Moncada, Angelo Lozano allá en Puerto, que ponen un respeto en unas olas que uno no sabe cómo sobreviven a veces.
darle duro al WQS e intentar llegar a ese WCT es lo que estoy trabajando ahora y es 100% mi enfoque y mi meta es llegar ahí. Te cuesta mucho dinero, hay muchos surfistas buenos, hay que estar viajando todo el año, entonces hay que ser bien dedicado y nunca perder esa pasión y el amor por poder llegar ahí. There's not just don't feel red, yeah, yeah, but I can feel your touch.